Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con Croc, nos encontramos en Croc 2, el comienzo de una nueva aventura de nuestro pequeño amiguito. Aunque bueno, este juego ha cambiado bastante en comparación a su predecesor. Aún así, no está mal, tiene un estilo diferente, pero bueno, eso lo veremos ahora mismo. Vamos a ver qué tal va en esta gran aventura. Por supuesto, completamente en español. Esta aventura sí tiene diálogos, a diferencia de la anterior. La anterior era cinemática sin hablar. Pero ahora mismo sí vamos a tener diálogos. Bueno, el diseño de los huevos ha cambiado. Ahora son bastante raros para mí, pero bueno. Y están ahí jugando en la playita con Croc. Descansando un poco luego de haber sido rescatado, ¿no? Bueno, vamos a un mensaje en una botella. No sé. No sé el idioma de Croc, así que no entiendo lo que dice. Mucho cholin cholin. Pero sabemos que ese mensaje vino de aquella isla, que algo malo está pasando. Bueno, no hay bote por lo visto y son viaje rápido. Una piedra, una madera y listo. Al infinito y más allá, Croc. Y bueno, aquí llegamos. ¿Quién eres? No pareces un Dantini. Soy Croc, amigo de los Cobos. Ah, eso lo explica todo. Cobo piensa. De todas formas, Croc puede encontrar esto útil. Una tarjeta de socio de Swapmeet Pit. Cuando Croc encuentre cristales, se añadirán a la tarjeta. Luego Croc puede gastarlos en la tienda de Swapmeet Pit. Los llevo bastante lento, realmente, pero bueno, son así. No se puede cambiar. Bueno, tenemos un par de diferencias con respecto al juego anterior. Bueno, gráficamente ha cambiado bastantes diseños. Sigo haciendo el salto aplastante, pero ahora tenemos como un rebote luego. Sigo haciendo el coletazo. Sigo haciendo la posibilidad de... No, todavía no. Bueno, con tiempo me puedo mirar, pero todavía no hay nada. Sigo teniendo los pasitos. Perdimos el círculo. Lo que vendría a ser el tema de... El tema de girar de golpe. Ahora no, ahora como que giramos más rápido la cámara con círculo. Si hacemos así, se gira rápido la cámara. Así lo hago común, por ejemplo. Pero con círculo. La cámara como que me acompaña un poco. No está mal porque ha mejorado un sistema de cámara. Pero me sacaron el círculo, que era muy importante para mí.
para movernos mi forma de jugar. Incluso en esto también. Si verdad, hacer uno y el uno al mismo tiempo, hacia adelante. Hace un giro loco, pero no sé para qué sirve realmente, pero está muy bonito. Está bueno que haya incluido eso. Aunque extraña mucho lo de apretar el círculo y girar de golpe. Y en una tarjeta que va a ser como... Bueno, es que una tarjeta para juntar moneditas. Gobo muy ocupado contando cajas. Muchas cajas, tener soda de jengibre dentro. Aunque no recordar qué tener dentro esta caja. Ya lo vamos a ver en nada, ¿no? Las cajas siguen siendo por lo menos parecidas, son iguales. Solo encontrar ampliador de vista. Mágico. Ayuda a la Croc a ver mejor. Básicamente con triángulo. Veramos con los binoculares. No se puede mirar con la vista común, solamente con los binoculares. Que casi lo mismo, nada más que bueno. Mete un poquito de zoom. Un poquito. No mucho. Y bueno, ahí tenemos una misión, la misión número 1. Que ya haremos, no se preocupen. Vamos a explorar un poco el lugar. Claro que sí. Vamos a hablar con este Artemis. Como el rey. Tantinis no muy simpáticos, pero ser culpa suya. Y bueno, vamos a ver, tirarnos a la agüita, ya que estamos, ¿no? Nadando un poco. Esto es un... A ver, es como una especie de semicírculo. Estoy cortando comida, básicamente. Acá tenemos la zona... La tercera zona que vamos a visitar. Y eso tenemos las últimas. Vine por acá para hacerlo más rápido. Gobo y Croc jugar juego. Go decir y Croc hacer. ¿Listo? Croc saltar. Croc atacar con cola. Croc hacer ruido. Croc golpear tarro de corazón del árbol. Buscar corazón y él irá al tarro. Hacer Croc fuerte. Añado. De manera tenemos un contenedor de corazón más. Voy a llamarlo así porque por mucha influencia de Zelda. En mi vida, por lo menos. Y bueno, en cada nivel vamos a tener como coleccionables, que es lo mismo que teníamos antes. Bueno, es algo nuevo. Pero si juntas todas las gemas de colores, te dan la posibilidad de entrar a un lugar para juntar un símbolo de estos. Al juntar varios de esos símbolos, abrís esa puerta. Tendría que ser como la zona secreta. Es la zona secreta, de hecho. Apostar que Croc, no ocupador, saltar más alto que Gobo. Bueno, me estoy mal. Bueno, ahí está. Croc, saltar más alto que Gobo. Joder, Croc premio. Básicamente no sabe lo que está abajo él. O sea, porque va saltando, entonces. No sé, está bueno el tiro de grito. Esta es la zona 2 que vamos a visitar. O yo número así por orden. Y bueno, dimos una vuelta como el círculo, me dije. Recién estamos acá. Acá nos tiramos al agua. Y nos dieron 100 gemas por conseguir lo del salto. Nos dieron un contenedor de corazón por hacerlo del árbol. Nadine no es muy simpático, pero ser culpa suya. Sí. Pero tenemos diálogos. Dame el otro diálogo. Pues no, no me quiere el otro diálogo. A ver. Esperar que Croc no ver gran calamar. Calamar también gustar soda de jengibre. Curioso, tiene varios diálogos. Ese no lo conocía, por ejemplo. Vean las emociones de Swat Meat Pit. Soy un Swat Meat Pit. Yo conozco los misterios de estas tierras. Y tengo bienes de calidad al por mayor. Para cualquiera que tenga los cristales apropiados. Ya me parece recachón. Vamos a comprar objeto. Tenemos 100 cristales. Esto, amigo mío, es nuestro Gobo mecánico de gama alta. Solo 50 cristales. Vamos a comprarlo, ¿no?
Sí, me lo quedo. Esto es la bola de cristal. Puedo usarla para mandarte a lugares lejanos. Salto de gelatina, sabor a fresa. Para saltos largos, solo 80. Este 80, este 60, creo que este 40. Básicamente salto simple, salto doble, salto triple. Es el naranja, el salto simple, el verde doble y el rojo triple. Salto general, salto naranja para saltos sencillos. Solo 40 cristales. Asegúrate de que compras el salto de gelatina adecuado para el trabajo. Vamos a comprárselo. Nos quedamos sin un... sin una gema. Sí, me lo quedo. Este es ricachón modo gato. Y acá tengo los contenedores de corazón. Bueno, tarros de corazón, bueno. 250 salen estos. Básicamente no un contenedor de corazón. A su vez vamos a encontrar durante la aventura varios tarros de corazones para ampliar nuestra vida. Bueno, verán acá en, bueno, en el regalo de dos cambiamos de ítems. Este es infinito, pero estos son de un solo uso. Hay que usarlos en el nivel correspondiente, en el momento correspondiente. Básicamente antes de entrar a cada nivel vamos a comprar algo para usarlo en ese nivel y así obtener el 100% del nivel. Si no, no se puede. Vale, quizá uno. Como siempre, devolver pescado, pero no antes de que Gobo darle beso. Grande el Gobo. Por cierto, este juego no lo haré sin daño. El 1 lo hice sin daño, pero este no, porque... básicamente el 1 me gustaba hacerlo sin daño porque cada vez que te pegaban perdías gemas y quería tenerlas todas. Ahora acá se llaman gemas, antes eran, yo lo llamaba primo porque eran más, eran diferentes el diseño y ahora son gemas. En cambio ahora en este nivel si perdés solamente te quedan con el corazón. Voy a hacerlo sin morir, pero si me pega no pasa nada, no voy a reintentar niveles ni nada de eso. A menos que muera, claro. Así que no lo haré sin daño, simplemente lo haré sin morir. Ayuda, ayuda. ¿Qué anda mal? Vos ir de paseo por jungla. Merindantini. Secuestrar amigo. Y encerrar en jaula. Bobo miedo. Amigo, necesitar ayuda. Croc le ayudará. Y bueno, vamos a hacer nuestro primer nivel. Alentarla. Busca la llave, rescata algo. Bueno, sigo teniendo muy buenas músicas. Realmente las músicas de Croc siempre me gustaron mucho. Son muy alegres. Son llenas de vida. Me gusta eso. Y bueno, ha cambiado bastantes cosas. Por ejemplo, el diseño de los enemigos. Ese es el diseño de enemigo común básico que encontramos en Croc 1. Creo que es un monstruo grandote y feo. Y ahora le quedan los ojitos que le pegamos. Me asegura mucho a Rayman. De hecho, el diseño del juego me asegura mucho a, no sé, algunas cosas de Spyro, otras a Crash. Incluso me asegura a Bastion y los In Time. Y bueno, tiene un poco cada cosa. Y bueno, como verán, los primos ahora son gemas. Realmente se llaman gemas. Y son iguales a las gemas de Crash. ¡Ayuda! Dantini, cerrar jaula y esconder llave en cueva. Vale. Croc, ayudar Gobo. Perfecto, vamos a ver. Bueno, hay 100 cristales por... 100 gemas por nivel. 100 cristales, gemas, cualquier cosa es lo mismo. Y vamos a juntar absolutamente todo, por supuesto. Voy a cargarme a hacer el juego del 100%. Y si tengo que juntar todas las gemas, cristales... y ahí me pegaron por aquí. Y juntar las gemas de colores. Bien. Y ahora tenemos nuestra primera gema de color. Así que tengo la gema de colores de Crash. De hecho, me hace correr bastante la gema de color de Crash de PlayStation 2. Un pequeño abrazo ahí. No hay nada, pero vamos a juntar estos que estamos. A ver, a ver. Falta una, ¿verdad? No, faltó. Acá tenemos el home, que ahora son checkpoint, no son salida del nivel. Y ahora sí me tengo que meter a la cueva esta. Aquí hay una gema de color. Bien, giramos la capa. Bueno, quería girar solo la capa normalmente. Genial, ya me pegaron un montón de veces. Y ahora tenemos una... recuperar vida, básicamente. Recuperar salud.
Que paré totalmente, básicamente, pero bueno. No pasa nada. Aún me tengo que hacer un poco los controles del todo. No me los hago del todo. Bueno, los sonidos son... No sé, me hace acordar un poco el Bugs Bunny y los y tal. Ahora son como más... con más detalle los escenarios. Hay más mecánicas en el juego. No está mal, no está mal. Me gusta cómo ha cambiado. No sé si me gusta más el 1 o el 2, pero son diferentes simplemente. Y bueno, pero me gustan los dos. Dios, a veces calculo muy mal el hitbox, el rango de ataque de nuestro amigo. Hay una por aquí, una por allá. Ya tenemos 43 de 100, lo cual es bien. Pero bueno, sería el número 1, básicamente. Vamos, no hay nada muy complicado en este nivel. Bueno, sí, un par de cositas, pero no mucho. Como saltar, para mí es difícil. Dios, estoy cayendo a la tonta, ¿eh? Estoy en la última toque de vida. Pero no me está funcionando bien el botón X. Es una gran sospecha que tengo. Vení, abeja. Ahí tenés, abejita. Estas abejas muchas se me pegan. Son molestitas. O sea, además es un juego horrible. A insecto por venir a atacar. Vení, abejita, si querés. Vení, 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 vení. Y bueno, acá tenemos esto. Lo estoy dando botón. Acá tenemos que utilizar el ítem este. Aparecen estos símbolos, significa que ahí podemos usar a nuestro amiguito. Nuestro amiguito, bueno, es alguien útil para cosas así. Eso sí, nuestro amiguito tiene cuerda. Cuando se acaba la cuerda, pues se acaba el recorrido. Y es un solo uso. Lo usamos, lo gastamos, tenemos un plano nuevo. Eso es medio... Es medio malo en este juego. No es decir malo, solamente que, bueno, que se gasta bastante. Pero bueno, no pasa nada, o sea. Perfecto, usamos a los tipos. Bien. El tipo rebote. Acá, cuidadín. Deja las gemas muy ahí, muy al borde. Te puede llegar a caer por intentar juntarla. Perfecto, acá tenemos una gemita más. Yo lo tengo ya hasta el final, pero te puedes tirar en cualquier momento, ¿eh? A ver, se extrañó mucho el giro 180. Como era muy rápido y bueno, aunque la cámara era bastante mala en el Cross 1, no sé, el giro como que era muy bueno. Perfecto, tenemos 94, 95, perdón. Perfecto, perfecto. Y no solamente eso, tenemos una llave, que es la llave de la celda. Y no solamente 95, tenemos todo, absolutamente todo, y eso nos rellena la vida. Y bueno, acá tenemos un charco naranja. Ajá. Charco naranja es una gelatina. Ya tenemos llena la vida. Y bueno, cuando activamos la gelatina, digamos, la ponemos y saltamos. Y acá tenemos lo que tendría que ser el secreto del nivel. Cuando juntamos las 5 gemas nos vamos a entrar a esta zona secreta. Básicamente con las puertas en Crocoon, nada más que ahora, bueno, son portales interdimensionales. No puedo meter solo de portal de intervenciones, son de un pequeño portalito. Que mola, pero bueno. Y bueno, lo que hacemos en realidad acá es juntar estas cosas. Tenemos uno. Sé que son como trofeos, normalmente no sé quién son. Perfecto, y con esto digamos que tenemos el 100% de nivel, tenemos las 100 gemas, los 100 cristales. Acá por en vida, pero para ir para arriba. Y tenemos la llave. Te cuesta pegarle. Gracias. Usa la puerta por la que
Croc venir para volver a pueblo. Y bueno, en el Go se mete la mochilita. Y nos vamos con el Go, claro que sí. Primera misión completada. Al 100%. No, bueno, aparece un trofeo acá en la pared diciendo, ¿conseguiste trofeito? Gracias, Croc. No problema. Son medios... Carrícolas esto. Yo Croc tu Gobo. Croc ayudar a Gobo. Me encanta igual. Y bueno, como siempre, ahora vamos a pasar a nivel 2, pero como siempre, antes de cada nivel, lo que vamos a tener que hacer es comprarle a Pete, al ricachón de Croc. Hola Croc, ¿cómo puedo ayudarte? Y bueno, como siempre, vamos a comprar. Esto, amigo mío, es nuestro Gobo mecánico. Sí, ya sé. Te lo compro, sí, me lo queda. Y otra platina más. Sí. Solo 40 cristales. Claro que sí. Y otra me dejaste sin nada, ¿verdad? Sí, me dejaste sin nada. ¿Cómo gastamos con este amigo? Y bueno, ahora vamos al siguiente nivel, que está acá más, de hecho. Vamos a ver qué tal lo hacemos, ¿no? Este medio laberíntico. Oh, Gobo tener gran problema. ¿Por qué Gobo tener problema? Gobo decir proteger tesoro. Gobo se durmió. Plantinis venir y llevarse tesoro. Esconder 5 cajas en mina del terror. Gobo en gran problema. Ahora, creo que ayudará a Gobo. Gobo buscar tesoro. Gobo no tener problemas. Nos vamos a sacar nosotros, creo que sí. Ahora, tenemos aquí una música muy conocida de Croc. Un buen especie de remaster. Un remix. Correcto, aquí tenemos una gema. Acá tenemos otras tres. Acá tenemos otras dos, bien. Y bueno, tenemos una zona con varias vagonetas de estas. Ya tenemos que ir de aquí para allá. Bien. Vamos a ir subirnos a todos. Pero bueno, empezando por esta, claro que sí. Bueno, esta tiene un símbolo así raro. Digamos que se caen. Y hacen pum. Por algo tiene el símbolo de una bomba. Dice peligro. Bien, juntando gemitas así. Tranquilos, paciencia. Ha cambiado un poco la música, o sea, tiene otro toque, pero no está mal. Un poco la música clásica de Croc, más que con un pequeño toque. 25 gemitas, eran así de la nada. Son muy amables. Bueno, por cierto, estas vagonetas, si fallas en juntar algo, puedes ir y volver las veces que quieras. Y posiblemente, si me pasa eso, haga varios cortes, porque tarda un buen ratito en hacer esto. Por ejemplo, ahora mismo voy a tener que hacer eso. Porque me dejé una gema. Esta. Bueno, aquí tengo nuevamente luego de, bueno, juntar la gema. Bueno, básicamente vieron cómo junté la gema, pero lo que cambió es que corté toda la zona de ida y vuelta. Que dura esos lindos segundos. Aunque tenemos dos caminos, izquierda y derecha, lo mismo. Lo que ahora mismo son estas pedruscos, así que te empujan. Genial. Ah, qué puntería que tengo. Qué puntería la mía, no puede ser que me haya quemado. Bueno, no pasa nada. Grande, creo que. Me tiré muy al loco. Pero bueno, como dije, no, en este no lo voy a hacer sin daño, así que puedo permitirme más esas cosas. Así, de hacer cosas al loco. Que también me gusta hacerlo, realmente. Por un momento pensé que era la gema amarilla, pero no.
aquí, por allá. Bien. Bien, ya vamos a tener que dar otra vuelta. Dios, cómo odio eso, que tener que volver por allá. Y sí, ya tengo que tener que dar varias vueltas, de hecho. Y a ver, por acá más o menos. Dios. Bien, juntamos esta por lo menos. Vamos a dar un corte hasta el momento en que junte la gema, porque me tomo lo suyo. Bueno, por allá entramos y por acá salimos, básicamente. Estamos en la zona inicial. Ahí se va, no vamos de aquí. Ahí tenemos un lugar, acá tenemos otra salida. Al medio lo dejo para el último. Voy el primero por aquí. Vamos, Croc. Por aquí, por allá. Me dejé una. No pasa nada, no pasa nada, este es cortito. Ahora lo vamos a juntar, ¿no? Perfecto. Y se reinició la música, creo que sí. Tienen terminada la duración las músicas. Y bueno, por aquí tenemos dos monstruos. Tantini, creo que se llaman. Bien. Aún no me acostumbro a lo de acomodar la cámara. Como me acostumbro, los saltos. Los saltos en cuerda, me refiero. ¡Oh! ¿Cómo me di? Rápido, Croc. Salta al otro extremo. ¿Cómo alcanzar cofre del tesoro? Ya lo lanzamos ahí al Gobo. Y tenemos al tercer cofre. Con unas cuantas gemas. Por cierto, esos cofres son beneficiosos para nosotros cuando dan morito. No dan morito, no dan gemas, perdón. Dios, me dejé ya el primero. Y el segundo. La tercera, el segundo lo junté. Como que esto lo hizo super mal, ¿verdad? Vamos a ver, cierra la semana. Bien. Me quedan aún para saltando. Es que. Si hago los saltos a veces es complicado. Bien. Bueno, tengo un montón de cortes realmente en esta parte porque me toma los usos juntar todito. Y la verdad es que no hay ninguna dificultad realmente en, a ver, en el tema de muerte y tal. Simplemente es meterte una vez en la baneta y tal, no puedes morir de alguna manera. Simplemente es ir hacia atrás adelante constantemente hasta que juntas todo. Y bueno, por eso lo cortaré para que no se haga pesado. Simplemente. A ver si me toma el intento. Acá tenemos que subir. Todavía no controlo todo bien los saltos en este juego. Son diferentes al otro. Son un poquito diferentes. No completamente, pero son un poquito diferentes. Vamos, llegamos arriba, claro que sí. Perfecto, tenemos más gemas. Y el cuarto cofre. Pero... ya la agarraste el lobito. Te puedes tirar de arriba, pero más que seguro que caes a la lava. Bueno. Aquí tenemos la gema roja. Y aquí tenemos la amarilla. Nos falta el azul. Estamos por aquí. Y bueno, nos quedamos al lugar para donde ir. Es aquí. Esta es la zona más complicada para juntar cosas porque toma la suya. Oh, Dios. Ya me esquivo una y tengo que volver. Vamos a ver si juntamos ahora de una. Perfecto.
Bueno, notar un corte, realmente corte hasta la secta porque es bastante largo. Y aquí tenemos la entrada del secreto. Vamos a ver qué tal hacemos, ¿no? Perfecto. A veces me cuesta mucho acostumbrarme a no tener el botón círculo de giro. El giro en 180 me gustaba mucho. Lo usaba mucho, realmente. A veces lo extraño, lo extraño. Pero tenemos el trocito. Tenemos rasos láser. Más rasos láser. Abajo tenemos plataforma. Con una vidita. Que no vendría mal realmente, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? A nuestro amiguito robotito. Bien. Pobrecito que no tiene energía. Llega al corazón, llega al corazón, que lo necesito. Gracias, amiguito. Cumpliste tu función, mi querido amigo. Perfecto. Bien, bueno, no necesitaba el corazón. A ver, camarita, no veo nada. Pero me cortó las uñas ese coso, ¿eh? Me cortó las uñas, ¿eh? Vamos. Porque... Sí, agüita. Pasó muy cerca. Tenemos todo, por cierto. Tenemos una sensación de unión. Perfecto. Y ahora hacemos la inversa. Bueno, por cierto, podemos dejar que nos peguen, claro. Y te va para abajo. También era opción. Más seguridad. Y agarramos el globito. Digamos que es el camino rápido. Y dejé esta zona última porque el portal para ir al nivel secreto está por acá. Por eso lo dejé para último. Bueno, vamos a volver a casa ahora mismo. Claro que sí. Un buen portal nos aguarda. Una buena puerta nos aguarda, perdón. Portal no. Gracias, Croc. No problema. Pero no todos ni son lo mismo, ¿viste? Y nosotros también decimos no problema. A ver, el siguiente nivel no necesitamos comprar nada realmente, así que vamos de una al siguiente nivel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos 120. Gobo y creo jugar juego. Gobo decir y creo que hacer. ¿Listo? No quiero hacer esto. Pero atacar con cola, sí. Lo siento, creo fallar. Sí, ya sé, ya lo hice, amigo. Vamos a ir a la zona 1-3, que es esta. Creo tener que pedir favor. ¿Vale? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar, Croc? Tienes tener carrera de barcos. Cobo quiere correr con... Pero Cobo perder siempre. Aunque Croc no perder. Salta al barco para empezar. Croc ganar carrera. Claro que sí. Y vamos. Yo estaba al 3-2-1 ya, pero como que no. Croc lento, Croc bien lento. Perfecto. Croc chocarse todo. Claro que sí. Y bueno, claro que estamos jugando un montón de gemitas de colores. Bien, pasamos uno, eso bien.
Y ahora vamos a doblar medio abierto, bien abierto. Pero bien abierto, porque hay una gema por acá. Claro que sí. Estamos tercero. Qué noob que son. No pasa nada. Ah, segunda vuelta recién. Acelera, Croc, mete pata. Bastante lento esta lancha. Oh, ya lo alcanzamos, y lo pasamos. Esto es así, esto es así. Croc va a ganar, Por cierto, ¿dónde está la gema que falta? Porque hicimos una vuelta completa y no la encontramos. Bueno, hay un lugar que no visitamos. Hice una rima, por cierto. Sin querer. Estamos segundos, nada, vamos a estar primero. De verdad, nada, después vamos a estar primero. Me parece, no estoy seguro, pero nada, creo que vamos a estar primero. Cuando metamos, por ejemplo, esta cascada. Y encontremos la última gema. Ya tenemos el secreto de nivel, básicamente. A ver, el mayor desafío de este nivel es encontrar la cascada. O sea, darte cuenta que puedes entrar a la cascada. Aunque bueno, el logo como que se divide un poco para ahí, te da a entender que puedes meterte por ahí. Es un pequeño atajo. Y ahora podemos hacerlo con atajo o sin atajo, realmente no lo sé. Es lo mismo porque será raro que perdiera. Una vez que lo pasas ya es raro que te pase. Vamos a llevar a la misma velocidad siempre. Lo que hacemos ahora es sacar ventaja y ventaja y ventaja. Sí, vamos al atajo para tenerlo más rápido, la vida de esa tía. Perfecto. Rápido y listo. Claro que sí. Ganamos. Y no se notaron, pero no han sin que me tocó ganar. Y ahora tenemos el premio. Vamos a ir al desafío 4, que está por allá. Y vuela, Croc. ¡Wii! Vamos a ir a comprar la ricachón de Croc. No recuerdo cómo me llamo acá, realmente, porque tiene un nombre bastante raro. Bueno, Pete es la marca. Swatman Pete es la tienda. Pete es el nombre de él, supongo.